Mis párpados arden, temblor de mediodía, quemazón de verano. Vislumbro las ramas de árbol que me hacen sombra. Mi cuerpo está tendido en el suelo, solo me siento las piernas. Intento moverme constantemente. Siento cómo mi cerebro le da órdenes a mis piernas para que se flexionen, para alzar mi tronco, para levantarme. Es inútil. Parezco un saco de arena en medio de un desierto. Noto cómo me consumo. No sé cuánto tiempo hace que estoy aquí. No consigo abrir del todo los ojos. No sé qué tengo a mi alrededor. Intento recordar cuándo fue la última vez que estuve despierta, pero soy incapaz de saberlo con precisión. Por mi mente circulan recuerdos desordenados, donde me veo con colores de pelo distintos, con ropa diferente. No sé quién soy ahora. No recuerdo cómo voy vestida. No puedo agachar la mirada. Sé que estoy sobre el asfalto porque el cemento está empezando a quemarme la espalda. E intuyo, por el tacto, que he comenzado a recuperar la sensibilidad en el cuerpo. Llevo rasgada la ropa, noto piedras clavadas a la altura de mis riñones. Los brazos me pesan, la gravedad me aplasta. El sol no deja de golpearme y hacer que cada vez sienta un calor más aplastante. Consigo abrir un poco más los ojos, solo un poco más. Veo un plano contrapicado de un bosque precioso que me impone y me hace sentir diminuta. De repente dejo de sentir calor. Un escalofrío recorre mi espalda y pierdo la conciencia. No sé por qué aparece un vacío que me consume, que me pierde, que me encuentra en una nada que me envuelve. Solo hay oscuridad. Cuando abro mis ojos de nuevo, una luz artificial me atraviesa las córneas. Paredes perfectamente alineadas, muebles colocados estratégicamente para parecer una habitación estable, equilibrada. Lo más apasionante que encuentro es una ventana que da a una zona verde. No se escucha nada. Todo está cerrado, incluso la puerta. No consigo ver nada por el cristal situado justo en la parte superior izquierda de esa madera. El portón de mi libertad. Intento concentrarme para escuchar algo que me ayude a entender qué hago aquí. Pero todo intento es absurdo. Me envuelve un silencio aterrador. Lo único que distingo al rato de estar sumida en mis propios pensamientos son unos pasos firmes que se aproximan a la habitación hasta detenerse justo delante de la puerta. Solo consigo ver una sombra. Solo percibo la silueta de alguien que no logro distinguir. El pomo se gira probablemente más rápido de lo que soy capaz de percibir, pero para mí pasan siglos hasta que se abre la puerta. Cuando al fin consigo ver con nitidez, la sangre que bombea mi corazón se vuelve hielo. Dejo de pensar con claridad. Entro en un estado de infinito desorden. Mi mente no consigue ordenar con lógica lo que ha pasado. No encuentro un porqué. Cierro los ojos con fuerza, con la esperanza de que al abrirlos, la persona que tengo delante llegue a desaparecer. Pero todo esfuerzo es inútil. Una voz estridente irrumpe, susurrando. Parece que ya te has despertado. Una pequeña cosita. Si te ha gustado esta parte de la historia y quieres participar en su continuación, ya sabéis que tenéis la posibilidad. Tenéis que enviarme cómo continuaríais el capítulo en el mail que os dejo aquí abajo. También lo tendréis en la cajita de información. Puede ocupar de 2 a 5 hojas de Word. Quiero que siga un poquito el hilo argumental de la historia, que seáis originales, que intentéis no caer en tópicos, aunque yo también caeré y caeremos todos, y yo elegiré al que me guste más. Tenéis hasta el día... A ver, ¿qué día soy? Hoy es día 11. Tenéis hasta el día 29 de agosto para enviarme vuestras propuestas. Lo tenéis que hacer al mail que os dejo y el asunto tiene que ser continuación de la novela, participo en la novela, algo que se vea claro que el mensaje es para participar en la novela, porque así yo puedo saberlo y lo identifico de entre otros mensajes que me llegan a diario. Y no sé si se estaba escuchando todo el aire porque la cámara coge como el volumen de todo. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Seguiré subiendo vídeos de otras temáticas, pero recordad tener presente este. Me gustaría hacer una historia con vosotros, así que espero que participéis. Y nada, chicos, que nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!